¿Cómo funciona la cuenta BAS? BAS es una nueva modalidad de cuenta bancaria que promete cambiar la vida de todos sus usuarios. Se trata de una cuenta que permite mantener el efectivo en las mejores manos posibles. Además, siempre que lo necesites puedes retirarlo sin problema alguno. Sin duda, se trata de una cuenta interesante desde cualquier punto de vista. Ahora bien, antes de solicitar la apertura de una cuenta BAS, tienes que saber mucho más al respecto. Sigue viendo este video que a continuación te explicamos exactamente qué es esta cuenta y cómo funciona. ¿Qué es la cuenta BAS? BAS es una super app mexicana que te permite tener todo en un solo lugar. Es muy simple controlar tus finanzas y negocios por medio de esta aplicación móvil. Sin embargo, esto no es todo. Adicionalmente, tienes la oportunidad de disfrutar de otros servicios. Por ejemplo, dispones de TV, música en vivo, y mucho más. La finalidad de este tipo de producto es que simplifiques la manera en que pagas tus servicios, es decir, por medio de esta super app puedes pagar servicios y realizar hasta cobros. Reúne todo lo necesario en un solo lugar. Lo más importante es que su funcionamiento es muy sencillo. Por otra parte, está disponible tanto para equipos Android como iPhone. Ventajas de la cuenta BAS Super App. BAS te permite realizar una gran cantidad de transacciones de manera simple y rápida. Uno de sus beneficios más relevantes es la oportunidad de hacer todo desde el móvil sin tener que usar un ordenador, más aún en la época actual que casi todos tenemos un dispositivo inteligente. Sin embargo, esta no es su única ventaja. Además, hay otros beneficios que debes conocer. Los más importantes los destacamos ahora mismo. 1. Efectivo a la mano. No tienes que esperar largos periodos de tiempo para retirar el dinero en efectivo que necesitas. 2. Control de gastos. El problema para manejar los ingresos y gastos nos afecta a casi todos. Por ello, con el uso de BAS Super App te olvidas por completo del desorden financiero. Es decir, puedes tener control de lo que ganas y lo que gastas mes a mes. Lo mejor de todo es que tu información siempre está segura. 3. Compras en línea. Otra ventaja importante de este producto es la posibilidad de comprar en línea. En este caso, solo tienes que usar tu tarjeta digital para llevar a cabo las compras que desees. Tus datos siempre están protegidos para evitar robo de información o fraudes. 4. Retiro por ventanilla. Si necesitas retirar dinero en efectivo por medio de ventanillas, no hay problemas. Con BAS puedes hacerlo a través del Banco Azteca. Solo acércate a cualquiera de las sucursales a nivel nacional. 5. Tasa de interés baja. Este es un beneficio que ubica este tipo de cuenta en muy buen lugar en comparación con productos similares. La tasa de interés de la cuenta BAS es de 0.01%, lo cual es muy atractivo. 6. Administración de cuentas. No importa en qué lugar estés, siempre que cuentes con la aplicación BAS puedes tener control total sobre tus cuentas bancarias. Requisitos para solicitar una cuenta BAS. Ahora que ya tienes claras las ventajas más importantes de la cuenta BAS, es probable que quieras solicitar tu tarjeta virtual. Por ello, te contamos cuáles son los requisitos necesarios para obtener este producto. 1. La cuenta BAS está disponible solo para personas físicas. La solicitud es válida tanto para nacionales como para extranjeros siempre que vivan en México. 2. Tener la mayoría de edad cumplida. 3. Contar con identificación oficial vigente y válida. 4. No es necesario un monto mínimo de apertura. 5. Suministrar toda la información requerida por el sistema al realizar la solicitud. Pasos para crear una cuenta BAS. La realidad es que con estos nuevos medios financieros, cada vez es más simple tener una cuenta de banco o una tarjeta. En el caso de la cuenta BAS, no hay excepción alguna. Para realizar el proceso, basta con seguir estos simples pasos. 1. Descarga la aplicación BAS Super App en tu dispositivo móvil. Debes saber que por medio de la web no puedes realizar este proceso. Por ello, es indispensable que cuentes con un dispositivo móvil inteligente. La aplicación está disponible tanto para iPhone como para Android. 2. El siguiente paso es añadir tu número de teléfono y un correo electrónico personal. 3. El sistema te envía un código a tu dispositivo móvil y correo electrónico para confirmar tu identidad. Añádelo y presiona la opción Continuar. 4. Posteriormente, crea tu contraseña de seguridad. En este caso, debe tener 8 caracteres entre letras y números. 5. Después, toma una foto de tu documento de identidad. Si lo prefieres, completa la información solicitada de forma manual. 6. Registra la información de tu dirección actual. Esto es todo. Con estos pasos ya tienes tu cuenta creada y puedes empezar a operar desde la aplicación móvil de BAS. Cuando inicies sesión en tu app de BAS, el sistema te pedirá una validación de rostro para confirmar que realmente seas tú. Como ves, todo es bastante seguro. Otra información de interés que debes saber se relaciona con la tarjeta virtual.
Recuerda que BAS te brinda una tarjeta en línea para todas tus operaciones. En este caso, cuando intentas ingresar por primera vez, te solicita que crees una contraseña de seguridad. Cuando completes este paso, de una vez el sistema te muestra tu tarjeta digital lista para usar. Tarjeta física de BAS. Si bien es cierto que resulta cómodo realizar operaciones con la tarjeta digital BAS, es probable que quieras tener el plástico. Te preguntarás si es posible y la respuesta es sí. El proceso es igual de sencillo que abrir la cuenta BAS. En este caso, solo tienes que ingresar en la aplicación y dirigirte a la sección de dinero. Luego, en la información de la tarjeta aparece una opción que te permite pedir una tarjeta física. Únicamente, confirma tus datos y pide el plástico en la dirección en que vives. Una ventaja es que este proceso no tiene ningún cobro de comisión. El periodo para recibir el plástico en casa se encuentra entre 5 a 10 días hábiles desde la solicitud. ¿Cómo retirar el dinero de la cuenta BAS? El proceso de retiro de dinero en efectivo es igual de simple que todo lo demás. Puedes retirar dinero usando la aplicación móvil de BAS. Los cajeros disponibles para obtener el efectivo son los del Banco Azteca. Aplica para cualquiera de las sucursales en México. La solicitud de efectivo se realiza de la siguiente forma. 1. Accede a la aplicación de BAS y ubica la opción Retirar dinero. 2. Selecciona En cajero ATM. 3. Luego, pulsa en la opción Para mí. 4. Después, elige la cuenta de la que quieres retirar dinero. 5. Posteriormente, escanea el código QR que aparece en el cajero. 6. Coloca el monto a retirar. 7. Por último, autoriza el retiro con tu clave de seguridad. ¿Dónde se puede recargar la cuenta BAS? Para añadir efectivo a tu cuenta BAS, hay dos opciones. La primera es a través de las sucursales de Banco Azteca a nivel nacional. La segunda es en los establecimientos que tengan la opción de BAS. Aunque, si prefieres hacer el proceso de forma digital, es posible por medio de traspasos entre cuentas BAS. ¿Qué tan confiable es la cuenta BAS? Es muy confiable y segura. Además de tener el respaldo de Banco Azteca, todo el dinero de la cuenta siempre está seguro. El sistema trabaja con estrictos protocolos de seguridad para evitar fraudes. Por otra parte, el uso de tarjeta virtual reduce las posibilidades de clonación. Conclusión. La cuenta BAS es una buena opción si quieres contar con dinero en efectivo de forma simple y rápida. El proceso de apertura es simple. Además, el sistema es bastante seguro. No solo tiene una tarjeta virtual, sino que puedes pedir la versión física si lo deseas. ¿Te ha gustado esta información? Por favor, apoya este video con un me gusta. También te invitamos a suscribirte a este canal para no perderte información financiera sobre tarjetas de crédito, débito, préstamos online, aplicaciones para enviar dinero, entre otros temas que posiblemente sean de tu interés. Muchas gracias por tu atención.